Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un fabricante muy querido de dispositivos y otro de chipsets que ha estado en TechCetera bastante. Entonces vamos a empezar con el de dispositivos y para eso tenemos a Camila que se va a presentar y nos va a decir dónde está trabajando ahora. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Pues además creo que todos se van a poner muy felices apenas les diga el lugar de trabajo. Xiaomi es mi lugar de trabajo y hoy vamos a hablar con ustedes de una nueva serie que trajo Xiaomi el 20 de octubre, que estamos felices de tener en casa y de la que estoy segura vamos a hablar muchas cosas. Fantástico. Y también nos acompaña hoy Alex. Él se va a presentar y nos va a decir qué hace en MediaTek. Hola Felipe, pues bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar hoy con ustedes y con Xiaomi en esta presentación del Xiaomi 12T. Yo soy la persona encargada de desarrollo de negocios para Colombia y Centroamérica. Perfecto. Bueno. Me encantaría que Camila nos cuente. Este Xiaomi 12T que está acabadito de llegar al mercado, acabado de sacar del horno, ¿qué particularidades tiene? Porque el diseño está hermoso. Bueno, yo les voy a mostrar como si realmente ustedes acabaran de comprar este celular y vamos a hacer como un mini unboxing así súper rápido, porque solamente con abrir el celular ya se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, por supuesto, viene en su caja clásica de todo lo que es referencia a Xiaomi, que es la caja blanca, recuérdenlo porque es importante, acuérdense que tenemos referencias que tienen cajas diferentes, entonces esta es la caja de las referencias de Xiaomi, en especial de la serie T. Cuando abrimos el celular, nos encontramos que el celular trae una primera cajita y en esta cajita lo que vamos a encontrar es el case del celular. Todos los celulares Xiaomi traen case de celular. Esto es súper importante porque nosotros mismos sabemos lo difícil para la gente que es, bueno, compré el celular y ahora vaya y compre el case. No, nosotros lo entregamos. Y aquí está la joya de la corona. Uno de mis celulares, digamos que digo yo, es el favorito de la temporada, no solamente porque lo diga yo, porque trabaja en Xiaomi, sino porque realmente es un celular que versus su referencia anterior ha cambiado muchísimo y aquí digamos que se lo muestro. Acá me tocó el color plateado, que es absolutamente espectacular. Y como tú bien decías, Felipe, cuando tú ves el celular sin ni siquiera prenderlo, inmediatamente te das cuenta que hay un cambio versus la referencia anterior en términos de diseño. ¿Qué pasa con esta nueva referencia? Estamos hablando de la referencia ya de toda la familia de Xiaomi 12. No sé si tú recuerdas que nosotros lanzamos más o menos en abril el Xiaomi 12 y ahí teníamos el cambio ya de la cámara. De Ahora en acuerdo. esta serie T ya vemos que también está integrada a ese diseño que vimos ya, digamos que con nuestra serie Top. Estamos teniendo nuestra cámara, estamos teniendo, digamos que unos acabados súper finos, digámoslo así, versus lo que teníamos en la versión anterior. No quiere decir que la versión anterior no fuera bonita, pero sí hay un cambio en términos de diseño bastante fuertes. Y digamos que en términos de colores también tenemos unos cambios. Anteriormente estábamos con negro y blanco. Este año estamos con negro, azul y este que es plateado, que como les digo es mi favorito. Es divino Es este hermoso. celular. Todavía ni lo he prendido, ¿no? Apenas estamos en esto. Otra cosa, Felipe y Alex, que es súper importante tener en cuenta cuando nosotros compramos un Xiaomi, es que viene con su cargador, del cual ahorita vamos a hablar un poco más al detalle, pero es un cargador de 120 watts. No sé si ahí lo alcanzan a ver, creo que sí. Sí. Es una locura, ¿no? O sea. Cargador, creo que ahorita vamos a tener muchas cosas que hablar de él, pues porque finalmente esto es el diferencial de Xiaomi versus nuestros competidores y su cable original. Acá es muy importante, no solo para ti, Feli, y para Alex, sino para todas las personas que nos están viendo, destacar que cuando ustedes compran un Xiaomi original en los puntos autorizados, siempre van a recibir su cargador y su cable original y la forma como lo van a diferenciar es porque adentro es naranja y acá digamos que cuando ustedes van a cargar aquí
también es naranja. Si ustedes tienen un celular Xiaomi, van a cargarlo con un cargador y un cable que no es original, no esperen que su celular cargue rápido y no esperen que haga la magia que hoy en día hace estas dos cositas que tiene el celular. Y este fue un unboxing súper rápido de lo que vamos a hablar. O sea, si no es original, no esperen el Hypercharge. No esperen que cargue en 19 minutos. Exactamente. Perfecto. Y Camila, tú estabas hablando de algo que a todo el mundo le llama la atención, y es las cámaras. ¿Qué diferencial tienen este nuevo arreglo de cámaras que se ve? Mejor dicho, uno saca ese celular y salta la vista y uno dice, wow, esas cámaras se ven muy potentes. Bueno, digamos que esta cámara de este Xiaomi 12T es de 108 megapíxeles, pero acá digamos que tiene algo no solamente que sean los 108 megapíxeles. Acá lo que tenemos que hablar es de la inteligencia artificial que trae el teléfono, y una de las razones por las cuales MediaTek está acá con nosotros es porque gracias a ese procesador podemos llegar a tener la inteligencia artificial que hoy en día nos permite tomar fotos a poca luz y que salgan las fotos realmente de excelente calidad. Tomar fotos de gran formato. Tomar fotos, digamos que en movimiento. Entonces, toda esta inteligencia artificial lo que viene haciendo es mejorar mucho más la calidad de la fotografía versus lo que teníamos anteriormente. Digamos que creo que este celular, si tú lo comparas inmediatamente con la versión anterior, tomas una foto y tomas una foto con la versión anterior, no necesitas ser fotógrafo, no necesitas ser profesional en el tema, te vas a dar cuenta inmediatamente de la diferencia que tiene. Solamente con el movimiento que tú haces en la mano normalmente cuando vas a tomar una foto, y no necesariamente es porque tengas Alzheimer ni nada de esas cosas, ni esta vaina que te tiemble la mano, sino porque a todos nos tiembla la mano a la hora de tener el celular de pronto por un tiempo, más que sea una selfie, sino porque de pronto quieres obturar en el mejor momento, se te hace un movimiento involuntario, la misma fotografía inmediatamente se autocorrige. Y eso es finalmente lo que el procesador de MediaTek nos ayuda a tener esta cámara. Entonces, definitivamente, este es un celular que toma unas fotos que realmente vale la pena explorar y probar. Y para quienes son fotógrafos o quienes hacen contenido, pues digamos que este es el celular, el mejor llavero que puedes llegar a tener. Camila, además, en la noche funciona muy bien, ¿no? Que antes, sin un trípode y con un sensor como los que tiene un móvil, era impensable. Tal cual. Mira que nosotros hicimos un ejercicio, estuvimos tomando megamomentos en diferentes lugares de Colombia. Viajamos a Mompox, viajamos a Leticia, viajamos a Villa de Leyva, viajamos estuvimos en otro lugar que no recuerdo, en donde el desafío no era propiamente, o sea, habían tres desafíos muy importantes a la hora de tomar la foto. El primer desafío era cómo tomo retratos, que también es muy importante, y el modo retrato que tiene este Xiaomi 12T es espectacular. Entonces es cómo realmente hago que un retrato, o sea, no necesito un fotógrafo profesional, repito, para que una foto y un retrato se convierta en ese megamomento que tanto a veces hablamos. ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, en Leticia, cuando estamos en el agua, cómo hacemos que esa foto que estamos viendo del atardecer con el agua en movimiento no me quede como un barrido ahí que nadie entiende, sino que verdaderamente se vea y se impacte esto? Eso es algo espectacular. Y por supuesto, ¿cómo hacemos para tomar unas fotos en la noche aprovechando? Mira, en Cali pasó algo súper curioso. Llegaron los chicos de haber tomado fotos todo el día y por la noche se fueron a un restaurante, y resulta que en ese restaurante se estaban casando dos ciclistas. Entonces era una niña con su esposo, ella vestida de novia en su bicicleta, y le hicieron una sesión de fotos nocturnas con este celular.
y fue espectacular. O sea, realmente las fotos que tenemos, tenemos más de 6.000 fotos hoy en día de Colombia y definitivamente es espectacular todos esos momentos que logramos captar con este 12T. Bueno, ¿y cómo el procesador ayuda a orquestar todo eso, ¿no? Porque vemos un montón de poder a nivel de cámaras, un montón a nivel de la carga, y creo que a nivel de gaming, según me han dicho también, no se queda atrás, ¿no? Sí, Felipe, yo Mira, creo que lo más interesante que tiene el equipo es, hablando un poco del procesador, y pues ahí complemento un poco a Camila, es justo viendo qué se puede hacer a nivel de desempeño. Entonces, creo que hay varias cosas que hace el procesador que ayudan muchísimo a que el teléfono funcione. Y me gustaría empezar por el tema de conectividad, y ya vamos a llegar a los juegos, pero está relacionado. ¿Por qué por la conectividad? Creo que todos durante la pandemia y después de salir de la pandemia, algo de lo que más sufrimos es que estemos conectados todo el tiempo en casa. Creo que cuando estábamos en nuestro apartamento y con los vecinos al lado veíamos que fluctuaba mucho el Wi-Fi, que no nos podemos conectar bien, no solamente que tengamos red de celular del operador que sea, sino que funcione bien. Entonces creo que lo que hace muy bien este equipo es balancear la conectividad, no solo la red celular, bien sea 4G, 5G o la que esté disponible, sino también con Wi-Fi y con Bluetooth. Entonces, al final del día, lo que hace este teléfono es que a través de la inteligencia artificial que vive en todo el teléfono, no solo en fotografía, como mencionaba Camila, sino también en todas las cosas que hace el teléfono, logramos que todo lo que hace el equipo en conectividad esté muy transparente. Es decir, si yo soy usuario, nunca me va a preocupar porque pierda mi conectividad Wi-Fi. Si soy usuario, nunca me va a preocupar porque se pierda un poco o se sature mi señal. Entonces, en eso me ayuda mucho. Y esto va muy ligado a los juegos. ¿Por qué? Al final del día, los juegos más potentes que hay hoy en día son en línea. Ya no jugamos como jugamos hace unos años atrás, que jugábamos offline. Todo es online, los juegos, la vida. Entonces, al final del día, esta conectividad tiene que estarse reflejando en cómo utilizamos los juegos. Y aquí viene la magia de lo que nosotros llamamos la tecnología HyperEngine. El equipo está totalmente preparado para ser totalmente ajustable. Y creo que este equipo en particular es el único en el mercado que tiene tantas opciones de configuración. Algo que nos dimos cuenta en el tema de juegos, porque ya llevamos varias generaciones de HyperEngine, de hecho con Xiaomi en equipos anteriores como el 11T y yendo mucho más atrás con un Redmi 8, hicimos las primeras versiones de HyperEngine, pero durante todos estos años, ya son más de 5, hemos aprendido. Lo que aprendimos es que el usuario le gusta configurar su experiencia. Cuando el usuario está utilizando la pantalla, no todos somos iguales, cada persona es diferente. A algunos les gusta que responda más rápido la pantalla, que tenga más frames por segundo, que a algunos les gustan que lleguen notificaciones, a otros no les gusta. Y creo que este Xiaomi 12T es perfecto para esto. Se adapta a lo que cada cual quiere en el tema de juegos. No solamente para que responda más rápido, sino también para que si tú quieres una notificación o quieres hacer algo diferente con el equipo, funcione. Y por último, toda la parte de inteligencia artificial. Mencionaba que llevamos más de 5 años trabajando de la mano con Xiaomi en Latinoamérica y los primeros equipos también tenían inteligencia artificial, pero en 5 años hemos aprendido mucho de la inteligencia artificial, no solo para fotografías, sino también para lo que podemos hacer a nivel de desempeño. Entonces, el equipo regula, aprende y permite que todo lo que hacemos a nivel de conectividad esté totalmente regulado por la inteligencia artificial. Entonces, pues es realmente algo diferente, permite que funcione bien y esto es un poco lo que encontramos en este Dimensity. Alex, ahí, como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Y hay un detalle de este equipo y sobre todo de Dimensity 8100 Ultra, y es el hecho de tener Bluetooth 5.3. Sí. ¿Esto qué ventajas trae, no? Mira, es bien interesante porque el Bluetooth 5.3, de hecho, es el único equipo de la serie y de la gama que tiene Bluetooth 5.3. Es algo muy técnico, alguien diría, bueno, 5.2, 5.3, da igual, en realidad no da igual. Sí importa muchísimo en varias cosas. Y creo que lo más interesante es, primero, cómo se diferencian los canales de audio. Con el Bluetooth 5.3 logramos justamente que toda la parte del audio se diferencie totalmente, es decir, que no tengamos ningún rollo con que se sincronicen mis AirPods, por ejemplo, que Xiaomi también los ofrece, y que consuma menos energía. Creo que MediaTek, y eso sí lo puedo certificar, es el campeón del bajo consumo de los equipos. No van a tener un alto consumo en el equipo, va a hacer que la batería dure por horas. Sumado con el Bluetooth 5.3, pues ayuda a esto. Cuando estemos utilizando nuestros AirPods, cualquier gadget con Bluetooth, pues va a ser mucho más eficiente en consumo de batería. Bueno, y algo que a todo el mundo le gustaría saber,
con estos volúmenes de carga tan grandes de 120 watts es cómo se maneja el nivel de enfriamiento, ¿no? Porque a mayor potencia, generalmente mayor calor. Sí, Felipe. De hecho, como dice nuestro amigo Spider-Man, todo gran poder requiere una gran responsabilidad y aquí está justamente esto, el poder de cómputo, que son más de 8 núcleos, tenemos más de 4 procesadores de inteligencia artificial, otro procesador con varios núcleos de GPU, es decir, toda la parte gráfica, más otros procesadores que nos ayudan a toda la parte de manejo del módem. Entonces, en realidad tenemos mucho poder. La pregunta es, ¿cómo lo manejamos? Una de las cosas que suele suceder y haciendo una comparativa con, por ejemplo, con los carros, es que tú tienes un carro que puede llegar hasta a 300 kilómetros por hora, pero nunca lo revolucionas todo el tiempo a 7000 o a más de 7000 revoluciones porque se quemaría. En el celular pasa algo similar. Es muy interesante tener tanto poder, pero hay que regularlo. No lo podemos usar todo el tiempo porque si no, no lo quemaríamos, pero gastaríamos muy rápido la batería y se calentaría. Lo que hace Xiaomi y MediaTek en este apartado es varias cosas. La primera es que tiene un sistema de enfriamiento especial, es decir, que no solamente es debido a un bajo consumo del procesador, sino que él también se regula a través de un sistema que tiene de construcción en su equipo que permite que el equipo no se caliente mucho más de lo que debe. Y segundo, es que justamente no todo el tiempo actúa todo el poder. Es muy potente, sí, pero sabe cómo utilizar ese poder. Solamente cuando necesita abrir aplicaciones muy demandantes como juegos o cuando necesita hacer video de edición en tiempo real, prende todos los núcleos al mismo tiempo, pero eso es por milisegundos. El usuario ni siquiera lo percibe. Y esto lo que permite es que al final del día nunca se tiene tanto consumo. Al final del día lo que vamos a lograr es que nuestra batería dure muchas más horas, que el sistema de enfriamiento esté actuando permanentemente y que el consumo es justamente mucho más bajo del promedio que otros equipos. Y creo que lo decía hace un rato, el sello de la casa MediaTek es nunca se va a calentar el equipo, siempre vamos a tener un bajo consumo y junto con el Xiaomi 12T pues logramos esto, que tengamos un equilibrio perfecto que nos dé horas y horas y horas de duración de juego. Pero lo más importante es que al final del día también podemos cargarlo muy rápido y bueno, creo que eso es lo que viene con justamente la carga de 120 watts. Buenísimo, Camila. ¿Y qué pueden esperar los usuarios cuando tienen los accesorios originales, como decías tú, que vienen en la caja? ¿Cuánto se pueden demorar en llegar al 100%? ¿Qué otras cosas podemos esperar precisamente para tener batería para todo el día? Bueno, pues Feli, mira, yo creo que todo el que haya usado Xiaomi sabe que nuestra preocupación es hacerle la vida a la gente lo más fácil posible. Y nuestra preocupación siempre ha sido el tiempo de demora de carga. ¿Por qué? Porque finalmente cada vez tienes menos tiempo para cargar tu teléfono. ¿Por qué? Porque estás supremamente ocupado, entonces tienes una disposición de tiempo para dejar tu teléfono quieto cada vez más mínima. Con este cargador, con este cablecito y 19 minutos que ustedes tengan por reloj, ustedes van a tener una carga del 0 al 100%. Esto ya es comprobado, Feli. Nosotros ya hicimos bastantes pruebas. Incluso, digamos que podemos hasta retar a las personas que nos están viendo para que vayan a un punto de venta y pongan a cargar un celular desde cero y van a darse cuenta que la carga es de 19 minutos. Pero no es solamente que la carga llegue de 0 a 100 en 19 minutos, porque tú dices, bueno, qué maravilla, pero pues entonces, ¿qué? Se me va a descargar en 3 horas. No, esto es un celular, ¿no? Pues porque pasa, es un Pasa, celular. pasa. Claro, pasa y es normal que la gente lo piense porque dirá, pero bueno, esto carga rápido, pero eso es simplemente el colorcito de la pila, pero en realidad no. Esto no es así. Acá el celular realmente te queda cargado y podría decirte que si tú tienes un uso de celular, digamos que promedio, cuando me refiero a promedio, es porque utilizas tus aplicaciones normales, lo abres, lo cierras y tienes un buen manejo, puedes durar perfectamente las 12 horas de tu día, o sea, desde que sales de tu casa hasta que vuelves a tu casa tipo 9, 10 de la noche y te aseguro que vas a llegar con carga. Pero acá es muy importante lo que decía Alex. Acá también nosotros tenemos que aprender a manejar y conocer un poquito cómo cuidar la pila, ¿no? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, ahora con MediaTek ya tenemos la tranquilidad que si tú, por ejemplo, estás cargando tu celular,
pero quieres ver, no sé, te dio por ver una serie en Netflix porque estás desparchado y necesitas en esos 19 minutos hacer algo porque sí o sí. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás cargando tu celular, pero sigues utilizando tu celular. Gracias a MediaTek, nosotros hoy en día ya podemos hacer eso sin dañar la pila. Anteriormente la pila se podía ver afectada cada vez que tú lo conectabas, chateabas, jugabas, mientras el teléfono estaba conectado. Hoy en día ya no nos pasa. Entonces, tú en 19 minutos tienes una pila de 0 al 100 completa, pero resulta que no tienes 19 minutos, Feli, porque hoy en día hablar de 19 minutos es un montón de tiempo. Resulta que no tienes esos 19 minutos, apenas tienes 7 minutos. Con 7 minutos ya tú sales a tu casa con una carga aproximada de 25% a 30%, lo que te va a permitir pedir el Uber, llegar a tu trabajo, poder incluso, si vas, no desayunaste, poder ir incluso hasta desayunar y luego llegar a tu trabajo y poder cargar al 100% tu teléfono. Es decir, es un teléfono que no te va a dejar varado nunca. Buenísimo. Y la batería con esos volúmenes de carga tampoco me va a dejar botado tan rápido, ¿no? Porque eso era lo que pasaba antes, ¿no? Yo compraba un No, cargador y después a no, los 2 meses pero estaba eso te dañada. decía, mucha gente dice, no, pues 120 watts, no, qué maravilla, lo cargo en 19 minutos, pero se me descargan 3. No, de eso no se trata. Pero también es importante, pues, lo que les decía, si tú vas a cargar tu celular con tu cargador de 120 watts en tu casa, pero llegas a la oficina y lo cargas con cualquier marranito que encuentres, pues al final lo haciendo es dañar tu celular. Perfecto. Bueno, y algo que todos los gamers se preguntan y es este tema de la tasa de refresco adaptativa o adaptive sync. ¿Cómo funciona? Mira, Felipe, la tasa de refresco adaptativa es súper importante. ¿Y por qué? No sé si sabes, pero la mayoría de los teléfonos, de hecho, y la mayoría de los juegos, mejor, están hechos no para funcionar a la tasa más alta. De hecho, pasa mucho que los juegos, te puedo mencionar, no sé, PUBG, Clash Royale, cualquiera de estos juegos populares que hay, nunca corren a la máxima tasa de refresco. Y la razón es que los juegos son diseñados para que funcionen sobre la mayoría de los teléfonos. Para ser honestos, Xiaomi 12T es uno de los equipos de mejor performance que hay en el mercado y tienen la capacidad de llegar hasta 120 Hz, pero muchos otros no. ¿Por qué es adaptativa? Porque al final del día, muchas personas, y te decía que aprendimos durante los últimos 5 años de utilizar HyperEngine, de lo que quiere la gente y lo que no quiere. Nos dimos cuenta que muchos, sobre todo los usuarios más clavados, sí querían tasas de refresco de 120 Hz y se puede hacer que el teléfono llegue a ese valor. Pero muchas otras personas no querían eso porque prefieren balancear que dure más la batería. La tasa adaptativa se refiere a eso, a que yo como usuario puedo regular y el teléfono también lo hace. Si yo no lo hago, el teléfono lo va a hacer solito con inteligencia artificial. Pues él varía todos los valores que puede ir desde 60 frames hasta 120 frames. Típicamente, para decirte la verdad, la mayoría de juegos, en cualquier teléfono, puedes mencionar el de más gama alta que quieras, corre entre 60 y 90. Nunca va a correr más alto. Pero si yo quiero, el teléfono tiene diferentes modos de juegos que pueden llegar hasta 120. Por eso es adaptativa, porque él va a estar corriendo típicamente entre 60 y 90. Pero para aquellos usuarios que sean muy gamers y que quieran tener lo mejor y la me máxima experiencia porque no se están jugando un torneo y quieren tener la mejor resolución y respuesta, se puede llevar hasta esto. Pero como lo decía hace un rato, todo gran poder pues también tiene un tema en contra y es una gran responsabilidad en este caso es qué tan rápido me consumo la batería. Y por eso es adaptativa, para que logremos ese balance entre muy buen desempeño, pero sin comer la batería tan rápido. Por eso típicamente va a estar entre 60 y 90, pero para el que quiera, podemos llegar hasta los 120 Hz. Alex, ¿en qué punto está Mirror Vision ahora? Porque es un producto que ustedes han estado madurando con el tiempo. Pues mira, MediaTek, como sabes, es uno de los fabricantes líderes en la fabricación de pantallas y televisiones. De hecho, Xiaomi es uno de nuestros socios estratégicos. Todas las televisiones que utiliza Xiaomi tienen procesadores MediaTek. Mirror Vision nació hace más de 23, casi 25 años que tiene la compañía cuando empezamos a hacer televisiones. ¿Y por qué me voy a la historia? Porque lo que hemos aprendido durante 25 años, haciendo más del 70% de las televisiones que se venden en el mundo, es que el usuario también quiere diferentes tipos de ajustes. Por ejemplo, en el tema de video y contenidos ha variado mucho en el último tiempo. Ya tenemos resoluciones bastante altas, pero lo que logra Mirror Vision hoy en día es que en los celulares como el Xiaomi 12T sea totalmente de nuevo adaptativo. ¿En qué sentido? En que cuando yo veo contenidos de video que son muy rápidos o en movimiento,
Ajusté los valores de gama, de color y al final del día, junto con la pantalla que tiene muy buena el Xiaomi 12T, pues logré que toda la experiencia de uso sea muy diferencial. Entonces, de nuevo, todo lo que aprendimos en inteligencia artificial en más de 25 años haciendo este tema de manejo de display con Mirror Vision, pues se ha reflejado en este equipo y va a permitir que los colores que se vean en el equipo, el contraste que veas cuando estés en plena luz del sol y la usabilidad que tienes cuando usas juegos o videos, pues sea mucho mayor. Bueno, algo que veíamos en el lanzamiento en vivo y en directo físicamente es que tiene una pantalla hermosa. Camila, ¿qué nos puedes contar de la pantalla de este Xiaomi 12T? Por supuesto que sí, estamos hablando de una pantalla que puede captar más de 68 billones de colores. Y ahí, Feli, yo te digo, ¿cuándo en tu cabeza te has preguntado por 68 billones de colores? Básicamente, uno si acaso se sabe el azul, el amarillo y el rojo, o sea, Los primarios. como para venir a captar 68 billones de colores, pues por supuesto que es algo que uno no imagina. Pero claramente es una respuesta a todo lo que estaba hablando anteriormente Alex en términos de para el jugador, lo que les mencionaba yo de ver las series hoy en día desde tu celular, incluso para los que van a ver el mundial a través de su celular, la mejor pantalla con la que van a disfrutar los goles del mundial va a ser con la pantalla de Xiaomi 12T. Porque básicamente es una pantalla que te permite realmente prácticamente sentirte ahí adentro y ver una tonalidad y una claridad que seguramente no vas a poder ver con ningún otro celular. O sea, tú haces la comparación incluso con la referencia anterior y te das cuenta que es un cambio abismal. O sea, realmente es otra cosa completamente diferente. Y ahora le agregas el sonido que tiene el celular y pues básicamente construiste un mega momento visual en tu vida porque básicamente estás viendo o tu serie o estás jugando o estás viendo el partido de fútbol con con unos colores perfectos, pero también con la posibilidad de tener un audio espectacular. Son 120 Hz, entonces pues realmente es un equipo que no solamente está fundamentado en una cámara, que no solamente está fundamentado en digamos que en una carga rápida, sino que también cuenta, por supuesto, con un super procesador que es el de MediaTek. Tiene una pantalla AMOLED espectacular de 120 Hz de más de 68 billones de colores, que lo dejo así súper claro, y un audio que va a hacer que tu experiencia con el celular sea completamente envolvente. Indudablemente es el paquete completo y con especificaciones dignas de un buque insignia. Entonces, les agradezco muchísimo por compartir todo ese conocimiento con los usuarios de TechCetera y ya saben, TechCetera.co es su casa. Muchas gracias, Lisca, de verdad. Muchas, muchas gracias. Vamos a regalar un celular allá con los chicos de TechCetera. De una, estaremos contándoles más tiempo. Ya Camila lo dijo en vivo. Sí, ustedes no se preocupen.